Los abogados definieron los nuevos cuatro integrantes del CAM. En la capital fueron elegidos el binomio compuesto por José Adre y Jorge Conrado Martínez. En tanto, para representar a los abogados del sur, resultaron elegidos Martín Tello y Rolando Granero. Recordemos que los consejeros profesionales son los encargados de defender los intereses de los abogados en las tramitaciones de los concursos, de donde surgen las ternas para cubrir vacantes judiciales. Sobre los proyectos a futuro, el reelecto consejero Martín Tello adelantó algunos planes. Las propuestas que nosotros tenemos para esta nueva gestión, por un lado, es poder for, este, concretar lo que sería la reforma del reglamento interno del Consejo Asesor de la Magistratura, reforma en cuestiones puntuales como la despaperización, avanzar en la firma de digital, que los concursantes eh, se puedan inscribir llenando un formulario en página web, que la prueba de oposición, que es una de las etapas del concurso, tenga eh, una etapa oral, que sea tomada por el jurado. En consonancia con lo que con lo que son las reformas de los códigos procesales de la provincia de Tucumán, recordemos que el 1 de febrero de 2018 entra en vigencia el código procesal penal. Actualmente hay una comisión redactora y está estudiando la reforma del código procesal civil. Las dos reformas tienen conllevan, digamos, el principio de oralidad como un principio para agilizar los trámites. La otra propuesta nuestra también es eh, que es en esas reformas puntuales se pueda reconocer la, lo, este, lo que se llama cuando los abogados litigantes obtienen doctrina o sientan doctrina en la corte suprema de, de la provincia o en la corte suprema de la nación que esa doctrina, que esos fallos eh, de, los, estos, de los abogados también sea reconocido con un puntaje específico.